Hoy en Prevenir. Delitos ambientales, operativo en zona oeste por tráfico de plantas tóxicas. Tras más de 6 meses de investigación, se desarticuló por completo una organización criminal dedicada a los delitos contra la propiedad en Rosario. La PFA participó de la reunión del Consejo de Seguridad Interior en el CCK, taller de cápsulas del yoga en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. 26 allanamientos en el marco de un mega operativo en el barrio 1114 por venta de estupefacientes. Estamos reunidos en esta dependencia policial para presentar un éxito en la investigación denominada Operación Mezcalina. Este es el trabajo arduo de hombres y mujeres de la Policía Federal Argentina, concretamente del Departamento de Delitos Ambientales de la Superintendencia de Investigaciones de Policía Federal, colaborando juntamente con personas y funcionarios específicos del área de medio ambiente. Los investigadores policiales determinaron que en varios viveros se comercializaba una planta que es un cactus que comúnmente se lo llama San Pedro, que contiene mescalina. La mescalina es una sustancia alucinógena que causa graves efectos sobre la salud de las personas y por eso está incluida en la ley de drogas como una droga prohibida. Es decir, su venta no solo está prohibida, sino que está penalizada por la ley, y las personas que comercien con este tipo de especies tienen que ser enjuiciadas y eventualmente condenadas a penas de prisión efectiva. También se hallaron otro tipo de especies, como ser plantas de cannabis sativa, o comúnmente conocida como marihuana, las cuales estaban plantadas, o mejor dicho, colocadas en una especie de plantación disimulada entre la demás vegetación en uno de los objetivos. Entonces fue decisión de la Justicia Federal ahondar en esta investigación, y se convocó para eso también al Ministerio de Ambiente de la Nación, que tiene jurisdicción sobre todas estas cuestiones, y se llevaron a cabo estos procedimientos por orden del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, quien accedió al pedido de la Fiscalía. Y en el día de hoy hicimos los allanamientos en Moreno y acá en la localidad de Merlo. El Departamento de Delitos Ambientales, además de tener una parte operativa, cuenta con un gabinete técnico-científico y un laboratorio químico. En ambos gabinetes existe personal idóneo y específico en este tipo de materia. Llámese botánicos, llámese biólogos, llámese químicos, los cuales acompañan continuamente las tareas operativas como para poder determinar este tipo de delitos. La verdad que la investigación fue un producto de la Policía Federal. Hay que reconocer en esto que gracias a que la Policía Federal alertó sobre la existencia de estos cultivares, de estos viveros, es que la justicia actuó. Y también hay que destacar la colaboración del Ministerio de Ambiente, porque son ellos los técnicos que son los que nos han instruido a nosotros sobre los efectos de estas plantas en la salud de la población, y también el problema del cuidado del ambiente y cómo el tráfico de especies protegidas está dañando seriamente al ambiente argentino y mundial, pero también la economía. Es la primera vez que se lleva adelante una operación de este calibre, motivo por el cual la Policía Federal, una vez más pionera en la Agenda Verde, pudo poner de relieve la profesionalidad y expertise de sus hombres y mujeres. Se está trabajando sobre la ley, infracción a la ley 22.344, que es el origen de la causa y el motivo de la investigación, pero con el pasar de los acontecimientos y en la recolección de hechos probatorios nos encontramos con una infracción a la ley 23.737, que es la infracción a la ley de drogas. Sabemos también que la Agenda Verde es una agenda instalada a nivel mundial y la Argentina no escapa de ello, motivo por el cual
El único éxito de cualquier investigación es trabajar en conjunto con todas las agencias que el Estado Nacional dispone, y en este caso tenemos que destacar el trabajo. Nos encontramos en un ámbito muy especial, el edificio del Centro Cultural Kirchner, donde en el día de hoy, desde horas tempranas de la mañana, tuvimos la ocasión de tener la reunión del Consejo de Seguridad Interior de la Nación. Realmente este tipo de reuniones, donde se congregan todos los ministros de seguridad de las distintas jurisdicciones provinciales y de las fuerzas federales de la Nación, y obviamente con el ministro de Seguridad de la Nación, y también de los jefes y subjefes de las fuerzas de las distintas provincias, es un marco de discusión para presentar los problemas comunes y buscar entre todos en una mesa de trabajo, bueno, las soluciones que podemos llegar a encontrar entre todos, y fundamentalmente de un tema tan sensible como es la seguridad de la Nación Argentina. Fueron muy sensibles los temas que se trataron y se pudieron avanzar, no en cerrar temas, sino como para dejar propuestas de solución a todas las cuestiones que tenemos que seguir trabajando. Más que nada el enfoque fue el trabajo multidisciplinario, el trabajo interregional e interjurisdiccional, y fundamentalmente lo que se necesita por las características de la criminalidad organizada son las cuestiones vinculadas a la materia internacional, es decir, la cooperación internacional, que nosotros necesitamos obtener esa información y también tener la posibilidad de entregarlas a otros países, porque realmente es la necesidad que hoy tenemos, porque el crimen organizado tiene características cada vez más transnacionales, y estamos nosotros la obligación de estar permanentemente comunicados entre sí. No solamente este primer día de tareas le dio el marco a la reunión del Consejo de Seguridad, sino que se generó una mesa de trabajo con carácter de conversatorio o seminario, donde participaron especialistas a nivel internacional. Al haberse elegido como sede la ciudad de Buenos Aires, que obviamente no tenemos que olvidarnos que es la capital federal de la Nación Argentina, donde uno de los edificios que es de materia de custodia federal, nuestra fuerza lo tiene asignado como uno de sus objetivos principales, y le dimos el marco de seguridad que ameritaba esta reunión tan importante, y darle el marco de protección a todos los funcionarios de todos los niveles, ya sea de la Nación como de las provincias, que hoy se estaban congregando. Para realizar este evento hemos tenido previamente reuniones con todos los organizadores, parte del Ministerio de Seguridad, y también con todos los participantes, que fue presidida por el Presidente de la Nación, con el Ministro de Seguridad, que es el organizador, y todo su gabinete. En esa reunión previa, con todos los funcionarios, se tomaron las hipótesis de conflicto que se podían llegar a dar, y también teniendo en cuenta la calidad de los invitados, porque han venido gobernadores de todo el país, y también estuvieron presentes los ministros de seguridad y los jefes de policía de cada una de las provincias. Este trabajo no podría haber sido exitoso sin la sinergia de todos los integrantes de cada una de las superintendencias. A la fecha se realizó 17 allanamientos en este barrio de emergencia por infracción a la ley 23.737. Se procedió a la detención de 10 personas, a secuestro de gran cantidad de estupefaciente, unos 10 kilos de cocaína en ladrillo y fraccionada, unos 20 kilos de marihuanas también fraccionadas y en ladrillos, como así también gran armamentos, y se procedió al secuestro de gran cantidad de dinero en efectivo, producto del narcotráfico, aproximadamente 1,5 millones de pesos.
El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. fmfederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.